Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Código 13. Yo soy Diana Vázquez y voy a estar con ustedes dándoles toda la información de tecnología de Costa Rica y el mundo con innovaciones, tendencias y muchísimo más. Hoy vamos a hablar acerca de un reloj digital que tiene a Pac-Man en su imagen. Y también vamos a tener una entrevista de fondo acerca del Open Banking. Quédese con nosotros que ya iniciamos. Esta sección es presentada por Raxa. ¿Te comprarías un reloj de Pac-Man? Ahora existe uno digital que su versión original fue lanzada en 1978 y hoy se renueva con la imagen del conocido videojuego. ¿Recordás ese sonido? ¿Cómo olvidarlo? Y es que Pac-Man fue un videojuego que vio la luz un 22 de mayo de 1980 y su éxito no tardó en llegar, siendo al día de hoy el segundo videojuego más vendido de la historia. Los ochenteros lo sabrán y lo recuerdan con nostalgia. La marca Casio se unió al reconocido videojuego para lanzar el reloj A100WPC, que se basa en el diseño del modelo de la misma marca, el diseño del F100 original, incluida la exclusiva disposición frontal de 4 botones. Con este modelo se busca volver al origen del F100, pero variando un poquito el diseño, haciéndolo un poquito más divertido y retro, siempre manteniendo toda la temática de Pac-Man. Podemos ver en todo el reloj, desde la carátula hasta la banda, cómo intervienen todos los personajes de este famosísimo videojuego de arcade. Además, viene con un empaque especial que, por supuesto, mantiene toda la temática de Pac-Man. El nuevo reloj cuenta con coloridos personajes pixelados de Pac-Man y fantasmas, y el logotipo central del Illuminator está representado con la fuente de Pac-Man. El diseño de la carátula reproduce fielmente la pantalla del juego Pac-Man, hasta en detalles como la línea rosa que marca la salida del nido del que salen los fantasmas. La carátula del reloj, chapada en oro, está inspirada en el color del gabinete del juego de arcade de Pac-Man. La correa superior del reloj está grabada con láser, con una representación de Pac-Man perseguido por fantasmas y la escena inversa con Pac-Man persiguiendo fantasmas, esta representada en la correa inferior. El fondo de la caja también presenta el logotipo y los iconos de Pac-Man. Definitivamente un lujo que trae recuerdos para los seguidores del videojuego. La marca de celulares Motorola apuesta por un nuevo modelo de smartphone resistente al agua, a las caídas y a los golpes. Con el afán de llegar a más usuarios, Motorola dio a conocer que lanza una línea de celulares más resistentes a las diferentes condiciones del tiempo y a lo que nos vemos expuestos día con día, como caídas, golpes, exposición al agua y al sol y mucho más. En conjunto con Bullet Group, líder mundial en teléfonos móviles resistentes, hoy la marca presenta el modelo DeFi, un smartphone resistente al agua con certificación IP68 y puede sumergirse hasta profundidades de 1.5 metros durante 35 minutos, gracias a su carcasa de doble sellado. Además, es a prueba de caídas de hasta 1.8 metros y está certificado según los estándares militares, enfrentándose a pruebas de supervivencia a temperaturas extremas, vibraciones y caídas. Este dispositivo ha sido sometido a todo tipo de pruebas extremas, desde caídas del bolsillo hasta desde el techo de un automóvil. Inclusive soporta derrame de café y exposición al sol. Siempre listo para las situaciones a las que el día pueda llevarte. Estas características de durabilidad en un mundo actual donde la higiene nunca ha sido tan importante como ahora, el Motorola DeFi puedes lavarlo con agua y jabón, así como lo escuchás, al mismo tiempo que te lavas las manos. Tiene 3 cámaras de 48 megapíxeles y un procesador Octa-Core Qualcomm Snapdragon 662. Conozcamos un dispositivo que le permite revisar los aparatos electrónicos desde su hogar en cualquier lugar. Cuando salís de tu casa y ya te encontrás a la distancia suficiente para no poder devolverte,
y no estás seguro si apagaste los dispositivos electrónicos. Para evitar esa zozobra, ya existen en el mercado diferentes opciones que pueden implementarse, todo esto sin necesidad de una gran instalación. Hoy te vamos a presentar una de estas tantas opciones. Se llama Wazer Energy, de la marca Schneider Electric, y es un dispositivo que ayuda a verificar todos los aparatos de su hogar desde cualquier parte y lugar. El dispositivo se conecta con el celular y a este último nos llegan notificaciones del estado de los aparatos de la casa, si estos están encendidos o apagados. Esto significa la posibilidad de reducir costos en el recibo de la luz, por ejemplo, ya que al monitorear en tiempo real podemos controlar el consumo eléctrico de cada aparato. ¿Cómo funciona? Se descarga una aplicación en el smartphone y así nos muestra la actividad eléctrica de cada equipo. También podemos saber cuáles están funcionando correctamente, cuáles están consumiendo más energía y así poderlos administrar mejor. Al dispositivo se puede accesar las 24 horas del día y se le puede realizar una personalización como mejor nos parezca para la comodidad de cada usuario. Esta sección fue presentada por Raxa. La tecnología aceleró la conectividad en el mundo financiero. La aparición del open banking y los pagos instantáneos han facilitado a la industria bancaria. Para hablar del tema, hoy nos acompaña don Pedro Solórzano, quien es profesional de tecnología de software estratégica. ¿Cómo está, don Pedro? Bienvenido a Código 13. Diana, muchísimas gracias a ustedes. El placer es mío. Para abrir esta conversación, don Pedro, la pregunta más importante, ¿qué es el open banking? Excelente pregunta, Diana. Muchísimas gracias. Y bueno, fíjate que los bancos han estado en nuestra vida desde siempre. Llevamos siglos ya con bancas establecidas y todos sabemos que el banco es donde ponemos nuestro dinero. Open Banking tiene que ver con una serie de tendencias en las cuales el banco empieza a comunicarse con otros bancos, con otras entidades, con aplicaciones y con los mismos usuarios de manera electrónica, haciendo que la información financiera sea útil en cualquier contexto, teniendo muy en cuenta obviamente la seguridad de la información financiera. El banco va a publicar la información financiera de una persona sin su consentimiento. Pero hoy en día incluso existen leyes alrededor del open banking que ya obligan a ciertas entidades bancarias a tener publicadas los accesos a esta información. Pongamos un ejemplo, hay una ley en Europa, se llama el Payment Service Directive 2, el PSD2, que ya desde el 2019 entra en vigor y hace que los bancos tengan o funcionen, ¿sí?, al menos como dos entidades. Una es un proveedor de información de cuentas, un Account Information Service Provider, y otra es un proveedor de servicios de iniciación de pagos. En castellano normal, un banco en Europa está obligado a tener dos APIs, se llama esto. Una para proveer información de la cuenta. Por ejemplo, yo consultar mi saldo en el banco. Esa es una información de la cuenta. Y otra para iniciar un pago. Por ejemplo, yo quiero trasladar mi dinero de mi cuenta a otra cuenta. Puede ser en otro banco o puede ser en el mismo banco. Si estandarizamos esas dos, por ejemplo, y eso es un ejemplo muy pequeño, ya tenemos un principio de banca abierta. ¿Para qué nos sirve la banca abierta? Bueno, ahora cualquier aplicación, por ejemplo, que yo tenga en mi celular, puede acceder, con mi permiso obviamente, a mi información bancaria, y por ejemplo eso me permitiría tener acceso a todos los bancos en donde tengo cuentas y un consolidado de mis transacciones financieras mensuales, por poner un ejemplo muy sencillo. O desde mi celular, mediante una aplicación, yo puedo iniciar un pago. Y esto es muy útil. Pensemos desde el Uber o el pedir un domicilio o el llegar a una tienda y poder hacer un pago sin contacto con mi celular. Todo eso es posible gracias al Open Banking. Todo eso es posible gracias a que los bancos empiezan a conectarse, obviamente de manera segura, para proveer estos servicios financieros. Ahora, ¿cómo lograr utilizar el Open Banking de forma segura? La ley del Payment Service Directive 2 existe hace más de 10 años y solo se implementó en 2019 y solo entró en rigor, digamos, formal en 2020.
precisamente porque necesitaba un esquema de seguridad demasiado robusto. Es decir, si yo voy a publicar información financiera, y mejor, si voy a dejar hacer un pago, yo tengo que estar seguro que quien inicia el pago es el dueño de la cuenta, el dueño del dinero. Entonces, ese fue el foco principal de la ley en Europa. En todos los demás países se ha estado adoptando, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. En Latinoamérica ya países como Colombia, México, Brasil, Perú, tienen ya leyes establecidas de Open Banking. Y esas leyes siempre incluyen un mecanismo de seguridad robusto. Es el mismo mecanismo que, por ejemplo, usamos hoy en día para hacer un pago en Amazon, por ejemplo, o para entrar a mi web banking, ¿sí? Parte de los mismos principios, certificados digitales, en encripción del más alto nivel. Y son estos mecanismos que están ya integrados dentro de mi banca en línea, los que empiezo a utilizar para hacer Open Banking. Ahora bien, tengo que tener las mismas precauciones que tenía antes. Por ejemplo, que mi celular solo tenga acceso yo. Que si yo voy a hacer transacciones, le active los dos factores de autenticación. ¿Qué son los dos factores? Algo que yo sé, por ejemplo, un password, una contraseña, y algo que yo tengo o algo que yo soy. Por ejemplo, la biometría. Hoy en día ya es muy fácil en cualquier celular tipo Android o iOS activar el Face ID, por ejemplo, la identificación facial para mis aplicaciones. Entonces, si yo tengo una aplicación que hace uso de Open Banking, que me permite iniciar pagos, esas siempre me van a dar la opción de poner, por ejemplo, autenticación facial. Entonces, así alguien se robe mi celular y tenga mi clave y pueda entrar con la clave del celular, no puede hacer el pago porque tiene que poner el rostro en la pantalla. Entonces, ese tipo de cosas tienen que seguir sucediendo y es lo que permite las ventajas del Open Banking, pero de manera segura. Se habla muchísimo de pagos instantáneos. En países europeos ya se implementa, por ejemplo. ¿De qué se trata? Generalmente todos conocemos el dinero electrónico, ¿no? O sea, está el pago en efectivo, donde yo llevo mi dinero y físicamente lo entrego. Pero también ya existe hace mucho tiempo el dinero electrónico en forma de tarjetas, débito y crédito, que conocemos y trabajamos a través de Visa o Mastercard. Agregadores de pagos, digamos, unos intermediarios de pagos, han permitido que la gente pueda hacer sus pagos de manera electrónica a través de la tarjeta. El Open Banking ha permitido que además surjan nuevas alternativas, nuevos mecanismos. Por ejemplo, un caso en Colombia o un caso en Panamá, por ejemplo, con Yapi, o en Colombia con Nequi, son mecanismos que el banco te provee y que te permiten hacer una transferencia directa. Inicialmente pensemos en una transferencia entre bancos. Entonces yo puedo hacer una transferencia a mi esposa que tiene la cuenta en el mismo banco en donde yo tengo mi cuenta, ¿sí? Esa transferencia generalmente la hago por mi web banking, ¿sí? Ahora yo qué puedo hacer, tengo una aplicación en donde yo puedo hacer una transferencia no a mi esposa, no a una persona conocida, sino a una persona que recién conozco, un desconocido. ¿Por qué? Porque es el domiciliario que me está trayendo un producto, porque es en una tienda en donde yo voy a ir a comprar. Entonces, yo puedo hacer ese pago instantáneo haciendo una transferencia directa a su cuenta. Para eso se facilitan temas como, por ejemplo, códigos QR. Entonces, yo llego a una tienda hoy en día y ya es muy común ver un letrero, un cartel que dice código QR, haz el pago acá. Yo leo el código QR, eso me envía a la aplicación. Mediante Open Banking se genera una conexión con mi banco y se genera se inicia un pago. Ese es el servicio de iniciación de pagos del que hablaba. Entonces, se inicia el pago y el QR tiene la información de la cuenta de la tienda, de la persona que me está vendiendo. Yo autorizo desde mi aplicación, de nuevo, con mi autenticación facial y con los varios mecanismos de seguridad, y se genera un pago. Ese pago se hace cuenta a cuenta. Ese es un pago directo y está tomando tanta fuerza que en muchos países la gente se empieza a mover a un solo banco para poder tener ese servicio, porque inicialmente se da entre cuentas del mismo banco. Ya hoy en día, también en muchos países, las asociaciones bancarias y los diferentes sistemas de ACH están implementando conexiones interbancarias para hacer pagos inmediatos, pagos que no requieren un ciclo de compensación, digamos que no es un pago que yo hago hoy, mañana queda, hoy en la tarde, sino que se hace de manera inmediata incluso entre diferentes bancos. ¿La ventaja de esto cuál es? Bueno, en términos de pandemia, imagínate, cuando uno va a la tienda, en vez de llevar efectivo y compartir el dinero, sencillamente con mi celular, tomo el QR, hago el pago. Y está siendo hoy en día el mecanismo más usual para los pagos. Teniendo en cuenta que
el 85% de las transacciones, por ejemplo, en Latinoamérica se hacen en efectivo, este mecanismo está empezando a ampliar esos números y está empezando a bancarizar, ¿no? Está empezando a hacer que la gente pueda tener su dinero en su banco y hacer estos pagos sin contacto mucho más sencillos. Esos son los pagos inmediatos y, pues bueno, parte fundamental de las aplicaciones del Open Banking. Bueno, y ya después de que conocimos acerca de los pagos instantáneos, ¿cómo sacarles un mejor provecho, don Pedro? Claro, fundamental. Hay dos puntos de vista. El primero, el usuario, ¿no? La persona que quiere hacer uso de sus servicios bancarios. Entender que, uno, estos medios son seguros, son muy seguros. Ningún banco se va a exponer a un fraude o a pérdida de dinero a partir de publicar estos mecanismos. Entonces, son mecanismos que están muy bien estudiados, que son muy seguros. Tener confianza en estos mecanismos y utilizarlos de manera segura, ¿no? A través del celular. Y ver la ventaja en ello, ¿no? En esa transacción inmediata yo no tengo que cargar con efectivo, tengo que pasar dinero de mano en mano con el consecuente, digamos, también riesgo de, por ejemplo, en términos de pandemia, infecciones con el virus, etc. Desde el punto de vista de las instituciones financieras, aquí hay una gran oportunidad y se ha visto ya y en Latinoamérica empieza a tomar muchísima fuerza. Y es que yo como banco ya dejo de ser solamente el que tiene el dinero y presta los servicios bancarios, sino que me convierto en parte de un ecosistema muy grande en donde aplicaciones, tenderos, instituciones más grandes se comunican con el banco para poder iniciar transacciones. Al final de todo, nadie come dinero, ¿no? Nosotros usamos el dinero para adquirir algo. Nadie quiere ir a un cajero automático a sacar dinero, y mucho menos a una sucursal física a hacer transacciones. Yo quiero hacerlo todo desde mi celular. Esa ventaja el Open Banking permite aprovecharla, ¿no? Entrar en este nuevo mundo digital en donde las personas quieren perder el menos tiempo posible y casi que olvidarse del dinero, si se pudiera, ¿no? O sea, el dinero es un medio de cambio. El banco está allí, me presta mis servicios bancarios, me respalda, cuida mi dinero y además me da préstamos, etcétera. Pero yo todo lo hago en un clic y yo estoy pensando es en lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Comprar comida, pagar por un servicio de transporte, suscribirme a un medio digital como el tuyo. Entonces, esos tipos de transacciones las puedo hacer desde mi celular sin pensar en el banco. Entonces, el banco no es que pierda protagonismo, todo lo contrario, se hace parte de un ecosistema más grande y presta unos servicios financieros que para mí son naturales como cliente y además me permite conocer mejor mi cliente y estar más cerca de él. Esas son como las dos puntos de vista en cuanto al Open Banking. Muchísimas gracias, don Pedro de Red Hat, que nos acompañó en esta entrevista para conocer más acerca del Open Banking. Esperamos tenerlo acá en Código 13 muy pronto. Oh, excelente, no, gracias a ustedes y siempre atentos y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Después de esta pausa comercial, le contamos cómo ahora Instagram permite hacer publicaciones en computadoras de escritorio. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Código 13 y como les contaba antes del corte comercial, Instagram desde su creación no ha permitido subir contenido a su red si se hace desde una computadora de escritorio, pero como parte de sus nuevas actualizaciones ya se pueden publicar fotos y videos desde el ordenador. Tal vez en algún momento habías intentado subir alguna foto o video a Instagram desde la computadora y la red social no te lo permitió. Pues gracias a sus nuevas actualizaciones, esto llegó a su fin. Desde cualquier dispositivo, celular, tableta o computadora, ahora se puede subir contenido a una de las redes sociales más importantes del mundo que cuenta con alrededor de 400 millones de usuarios conectados. Otra de las posibilidades que ahora tienen los seguidores de Instagram es poder ser coautores de Reels y publicaciones en el feed. Esto quiere decir que si hemos hecho una publicación con alguien más, podemos darle indicación para que así se muestre a los demás. Instagram también ha lanzado un nuevo espacio independiente, directamente desde el perfil del usuario, para la creación de recaudaciones de fondos sin ánimos de lucro, una función que ya se encontraba disponible pero no de forma independiente.
La red social ha completado sus novedades con el anuncio de Super Beat y Dynamic, dos nuevas características para los videos musicales de su formato de Reels. ¿Qué es la brecha digital de género? Nuestro compañero Adrián Naranjo le realizó una entrevista a Martina López, quien es experta en seguridad informática de SET, y desde su lugar nos cuenta más sobre el tema. En este ámbito de la ciberseguridad y particularmente en cualquier ámbito de la tecnología, está muy presente este concepto de brecha digital o brecha de género, hablando de los profesionales que se dedican a cualquier ámbito de la tecnología. La brecha de género trata nada más y nada menos de la disparidad en la cantidad de profesionales que encontramos dedicándose a la industria, particularmente la gran diferencia que encontramos en relación a cuántos hombres se dedican y cuántos hombres profesionales hay ejerciendo en el mundo de la ciberseguridad y cuántas mujeres también lo realizan en este mismo ámbito. Un poco de este surgimiento de que la idea de las carreras más dirigidas a la matemática y a la lógica, aquellos trabajos que son bastante demandantes, aquellos trabajos que tienen posiciones de poder bastante importantes, deberían ser una concepción anticuada ya, deberían ser destinados a hombres o son hechos para que hombres ocupen estos puestos. Un poco de lo que comentaba, sí, tiene que ver con esta idea de que muchos de estos puestos, por no decir la mayoría, implican un uso de la lógica, matemática, programación, todos esos conceptos que relacionados a ya carreras o profesiones están pensadas o estuvieron pensadas o están estereotipadas como dirigidas hacia hombres. Que una mujer estudiando una carrera más dirigida a las ciencias duras o ejerciendo mismo, sin la necesidad de tener un respaldo académico, un puesto laboral que implique utilizar nuevamente cualquier tipo de lógica, matemática, programación, deberían ser destinados a hombres. Y también un poco esta acción es retroalimentante en el sentido de que por más que este tipo de concepciones ya quizás no existan tan fuertes o no sean tan promovidas, la idea de una industria dominada por hombres desalienta un poco a las mujeres también a adentrarse. Podemos encontrar que ya excede el ámbito de la tecnología y de la ciberseguridad, en donde ya hablamos de que uno no puede ser lo que uno no ve representado. Entonces, al encontrar que en el mundo de la tecnología y en el mundo de la ciberseguridad tenemos una gran falta de mujeres en lo que es la industria, a pesar de que haya crecido muchísimo en estos últimos años, si una mujer no se ve representada, si una mujer no ve a otra mujer desarrollándose en tecnología, es muy probable que empiece a cuestionar si su decisión es la correcta o por qué realmente no hay mujeres dentro de lo que es la tecnología. Y otro ámbito también para tener en cuenta es que al hablar de inclusión, muchas compañías pueden jactarse de que la tienen, pero la realidad es que hoy en día este tema está muy, le falta mucha madurez. Entender que la inclusión de una mujer no es solo contratarla, sino hacerla sentir segura, considerar que en estos espacios donde la mayoría de personas son del género masculino, puede no pasar, pero puede pasar que se encuentre con entornos hostiles, entornos donde no sea bienvenida, con lo cual también, además de incluir en el sentido de contratar y tener más mujeres en una compañía, que obviamente siempre es bienvenido, es importante también focalizar en todo el cuerpo de la industria para tener en cuenta de que estas situaciones no se repitan y que esta mujer no termine siendo expulsada del mundo al que entró para ser un poco más inclusivo. Particularmente en Latinoamérica encontramos unos números muy positivos, alrededor del 80%, según una encuesta realizada en el 2020. Un 80% de los encuestados, en donde se trataba de profesionales dentro del campo de la tecnología, ya sea hombres o mujeres, respondieron que vieron efectivamente un cambio y un aumento de la cantidad de mujeres que vemos en la industria. Particularmente dentro de lo que es ciberseguridad, porque son los datos más alentadores que tenemos de Latinoamérica, encontramos que la brecha es tan solo del 10%. En Latinoamérica encontramos un 40% de la fuerza constituida por mujeres y un 60% de hombres.
Distinto es, particularmente en el mundo de la ciberseguridad, y un poco extrapolado, si bien los porcentajes no son tan positivos en el resto de el mundo de la tecnología, con lo que sucede en otros continentes, que uno podría esperar que sean un poco más quizás progresistas o un poco más positivos en este ámbito. Un ejemplo, sin irnos más lejos, dentro también del mundo de la ciberseguridad, es que en Norteamérica la fuerza laboral se compone por 79% de hombres y un 21% apenas por ciento de mujeres. Con lo cual, dentro de lo que es Latinoamérica y particularmente dentro de la ciberseguridad, es muy positivo. Y otro aspecto a tener en cuenta, que también quizás puede parecer un mito hablando de estos temas, es que todavía tenemos alrededor de medio millón, más de medio millón considerando todas las áreas de tecnología, de vacantes disponibles, de puestos de trabajo que se han generado en base a esta modernización del mundo, que podrían ser ocupados por mujeres. Hay puestos para ocupar, hay una brecha que hay que sanar y hay mujeres que se están formando como profesionales. El cierre de escuelas y colegios ha provocado que cada vez sean más los menores de edad que deban utilizar la virtualidad para continuar el curso lectivo, por supuesto. Es por eso que es importante que mantengan sus equipos protegidos. De acuerdo con UNICEF, debido al confinamiento durante la pandemia de COVID-19, más de 1.500 millones de niños y jóvenes en todo el mundo están afectados por el cierre de las escuelas, situación que incrementa el riesgo de tener algún daño digital al tomar clases y sociabilizar cada vez más a través del Internet. Ante esto, es relevante proteger a los niños y niñas de los peligros en la web y lograr un equilibrio adecuado entre la libertad digital y los límites sanos. La marca de tecnología Kingston dio a conocer algunos consejos para que nuestros jóvenes, así como los niños y niñas, puedan estar seguros mientras navegan en Internet y realizan sus tareas y clases virtuales. Si utilizan una PC con Windows 10, esto deben tomar en cuenta: iniciar sesión en la cuenta de Microsoft, configurar una cuenta para niños, o para hacer esto es necesario ir a la configuración de Windows y seleccionar Familia, dar clic en agregar un miembro de la familia, crear una cuenta de Microsoft para el niño o el joven, ingresar la dirección de correo electrónico del pequeño o seguir las instrucciones para crear una. Una vez que se configure una cuenta infantil, el chico recibirá un correo electrónico pidiéndole que acepte la invitación. Luego de esto, tiene que dar clic en Administrar configuración familia en línea para configurar los controles parentales. Todos los ajustes de control parental están desactivados de forma predeterminada. Por ello, es necesario habilitar las funciones de manera individual y personalizar la configuración, depende de lo que se requiera. Con esto, se puede vigilar la actividad en línea, el tiempo de pantalla, los límites de aplicaciones y juegos, las restricciones de contenido y, por supuesto, los gastos. En el caso de tener una Mac, ya sea que se configure el control parental en una cuenta a través de compartir en familia o en la propia cuenta del hijo, se debe ir a preferencias del sistema y seleccionar tiempo en pantalla. Seleccionar al niño o la niña que se regirá por el control parental si es que se está en compartir familia. Dar clic en opciones, ubicado en el panel de la izquierda. Dar clic en Activar, ubicado en la esquina superior derecha. Personalizar la configuración de control parental, como el tiempo de inactividad programado, los límites de la aplicación y las restricciones de contenido y privacidad. Aunado a esto, es importante que converse con sus hijos e hijas para que vayan conociendo los peligros que existen en Internet y lo detecten si en algún momento se ven expuestos a ellos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código 13. Recuerde que tenemos una cita todos los lunes a las 8:30 de la noche y también los sábados a las 4 de la tarde con nuestra repetición. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, Código 13 CR. Yo soy Diana Vázquez. Hasta la próxima.